Hola, soy Julieta Camacho Granados y les damos la más cordial de las bienvenidas a esta tercera emisión de la tercera temporada de Otro México Si Es Posible, y el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Ruth Zabaleta. Ruth, bienvenida. Muchas gracias. Mucho gusto estar aquí. Bienvenida, gracias. Ruth, de verdad es que nos da mucho gusto tenerte aquí. Es una experta en materia legislativa, es académica, ha estado en el sector público, también en el Poder Judicial. Entonces, creo que nos vas a dar una súper lección el día de hoy. Y el tema de que vamos a tratar en este programa es la inseguridad pública y la prevención del delito. Pues bienvenida. Arranca con la primera pregunta, bueno, para nuestra invitada. Empezamos, Ruth. Bueno, seguramente conoces tú la cifra que nos da la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que se levantó a finales del año pasado, y nos dice que 64.2% de la población mayor de 18 años consideró que era inseguro vivir en sus ciudades, ¿no? ¿Tú qué opinas? Tenemos un contexto donde mes tras mes está en su se publica mes tras mes y todo el mundo estamos diciendo que nos sentimos inseguros. ¿Por qué en lugar de mejorar sigue persistiendo esta percepción negativa de la seguridad? Bueno, yo creo que hay dos situaciones. Una es la percepción y otra es la realidad. Sin embargo, el problema es que algunos delitos que se cometen con mucha violencia, pues se exponen mucho públicamente. O sea, causan un impacto muy fuerte, multiplicador del temor de las personas. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de los feminicidios, si de repente vemos con qué violencia matan a las mujeres, con qué frecuencia, de qué edades son las mujeres que matan, y que además eso difunde por todos los medios de comunicación y redes sociales, eso te causa un doble impacto en la cuestión de la percepción, pero también hay una cuestión real. O sea, hay un problema de delitos que se cometen y que no se denuncian, y entonces la percepción, la cifra negra, ¿no? Así es, entonces la percepción está acorde muchas veces con lo que está sucediendo, aunque el número, el dato diga otra cosa. Uh-huh. Aquí el dato es muy claro, 62%, y puede ser que ese sea el dato real de delitos, y que el problema es que no los están denunciando. Solamente 4 de cada 10 delitos se denuncian, y de eso solamente 2 del total de lo que se denuncia se puede decir que se le procura justicia porque se le da seguimiento. Y bueno, ahí tendríamos que ver, como dices, entonces, ¿en dónde suceden los delitos? ¿Cómo suceden? ¿Por qué se están dando más en mujeres, más violencia con las mujeres? O sea, tendríamos que revisar varias cosas para que entendamos mejor esta percepción. Sí, claro, porque ¿qué es lo que pasa en una sociedad como la nuestra? Porque fíjate, si haces un comparativo de lo que sucede en el tema de feminicidios, México, a nivel de la región, México es el segundo país con mayor número de feminicidios. Okay. Pero no solamente eso, cuando haces la suma entre los homicidios y los feminicidios, pues te vas a dar cuenta que pues México a lo mejor tendría el primer lugar con respecto a Brasil, que es el que tiene el primer lugar, pero Brasil tiene 300 millones de habitantes y nosotros tenemos 127 millones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que revisar? Es ¿por qué se está dando este las nivel causas, de violencia? ¿No? Sí, el origen. ¿Por qué está creciendo la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños? Uh-huh. Tenemos 3 niños asesinados diario. Uh-huh. Tenemos 10, 11, 12 mujeres asesinadas diario entre los delitos de homicidio doloso y feminicidios. Pero también hay otros delitos que no les ponemos mucha atención y se han crecido muchísimo. Mayores, ¿no? No, las violaciones, claro, contra los niños. Y hay otros delitos, abusos, que ni siquiera están tipificados. Por ejemplo, el comercio de turismo sexual de niños. Mm. O sea, terrible, y no está cuantificado y no está tipificado en nuestro país. Y muchos muchas personas que vienen, por ejemplo, a las zonas turísticas, vienen por el comercio infantil y no estamos tomando conciencia de ese tipo, claro, de delitos. ¿Y la causa, tú cuáles crees, en 2, 3 rasgos? Bueno, obviamente en el caso de las mujeres es una cuestión de cultura de desigualdad, machista, una cultura de discriminación. Okay. O sea, las mujeres hemos ido ganando terreno en el ámbito legislativo, pero todavía falta mucho para cambiar la cultura de la desigualdad. Uh-huh. La cultura misógina, la cultura patriarcal, uh-huh, pues la tenemos nosotros arraigada. México ha sido un país de caciques, uh-huh, de caudillos,
Y ahora tenemos un presidente pues que muchas veces actúa como un caudillo, no como un presidente de la República con una democracia consolidada como la nuestra. Entonces, por ejemplo, influye mucho el lenguaje de él. Él no ha apoyado las manifestaciones de las mujeres, las causas de las mujeres, a diferencia del sexenio pasado, que el presidente de la República no se le reconoció totalmente, pero el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio pasado, uno de los tres ejes era igualdad de género. Uh-huh. Y después de eso, tres programas nacionales para impulsar la igualdad y la no discriminación y la procuración de justicia con perspectiva de género. Claro. No se tomó aquí, mucho aquí en cuenta. Puso vallas en Palacio Nacional, ¿no? Exactamente, y aquí todo lo contrario. En lugar de, en la parte formal, establecer una dinámica diferente, no, ni en la formal ni en la práctica. En la práctica, pues se le redujeron los presupuestos a las instituciones de violencia de género, se redujeron presupuestos, por ejemplo, para las mujeres indígenas, se les quitó todo el recurso para las pequeñas empresas que tenían ya desde hace muchísimos años aprobado, se les quitó y se supone que el reconocimiento de derechos debe de ser progresivo, así está la Constitución y no se respeta. Bueno, doctora, con base en esto que nos ha venido señalando de la perspectiva de género, acá tenemos una cifra que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, pues señala que el 70% de las mujeres nos sentimos más inseguras sobre el 52% de los hombres. Este ámbito de inseguridad pues se da en el marco de que en 2022 aumentaron pues los delitos como violaciones, agresiones sexuales, etcétera. Ella nos comentó un poquito de qué hacer, pero de manera general, ¿qué opinión le merece esto de que las mujeres todavía nos sintamos más inseguras y de que aparte, además, viene un discurso por parte de Presidencia de la República, ¿no? No, bueno, esto tiene... Fíjate lo que pasó en el confinamiento de la pandemia. Crecieron los delitos en la pareja y en la familia en contra de las mujeres. O sea, no fue percepción, fue real. Creció el 30% de denuncias al 911, de las mujeres que estaban siendo violentadas, violaciones, golpes, todo tipo de violencia contra la mujer se incrementó, pero un dato que no se le ha querido poner mucha atención porque nos ha de dar vergüenza a los mexicanos, es las adolescentes que parieron hijos en ese periodo, 168 mil adolescentes, o sea, entre 14 y 18 años, tuvieron hijos, ¿por qué? Porque las violaron al interior de sus casas, porque las violentaron, porque no es posible. O sea, tenemos una sociedad muy violenta contra las mujeres. Entonces, las cifras incluso pueden quedar cortas. El crecimiento de la violencia contra la mujer se dispara porque precisamente en la época del confinamiento, pues la convivencia entre mujeres y hombres y dentro de la familia, pues te genera una mayor visibilidad de la discriminación que hay contra las mujeres. Lo que produce la discriminación es violencia. ¿Tú por qué vas a hacer más que yo? ¿Tú por qué no vas a hacer el quehacer de la casa? ¿Tú por qué vas a estar dando clases? Veamos lo que pasaba. La maestra que le toma, recuerdo ese caso muy, muy emblemático, donde los propios alumnos se levantaron a hacer manifestación porque la maestra toma la computadora, la laptop de su marido, que era un político, precisamente de un partido político, y oyen los alumnos cuando le empieza casi a golpear, a reclamarle por qué usaba su laptop. Bueno, ese es un caso que se escuchó públicamente, pero como esos varios casos, estar en espacios que no son aptos para tener una vida digna, también motivaron violencia contra las mujeres. Y que el presidente se manifestó incluso minimizando esas llamadas, ¿no? También recordando de que decía, no, es que esas son falsas, etcétera. Pero de manera institucional se han formalizado las alertas de género. ¿Desde su perspectiva han servido? ¿Qué ha pasado con esto? Mira, cuando se discutió el reglamento, que a mí me tocó hacer la parte de discusión de modificación del reglamento y todo el equipo de nosotros jurídico en la Comisión de Igualdad de Género en la 62 legislatura, la 62ª legislatura, lo que se intentó hacer es que fuera algo extraordinaria la declaratoria. ¿Y qué resultó de la declaratoria? Pues ya tenemos 22 estados en declaratoria, pero la Ciudad de México no la tiene porque la jefa de gobierno no permitió que le hicieran la declaratoria. Entonces tendríamos 23 más otros 6 que se quedaron en proceso y que no los han... Todo el país está en declaratoria de violencia de género, de alerta. ¿Qué implicaba la alerta? Que le dieran más recursos a los estados. ¿Por qué no están declarando más estados con alerta? Porque implica que el gobierno
ya no haga sus transferencias directas, esté destinando para su clientelismo electoral y entonces sí, etiquete los recursos que se requieren en los estados para hacer acciones extraordinarias para frenar la violencia contra las mujeres. No lo están haciendo. Los pocos estados que aplican recursos, por ejemplo, dentro de sus presupuestos etiquetados, pues podríamos contar menos de 10 que realmente están cumpliendo con las declaratorias, con todas las acciones que les implica, porque tienen que generar recursos, etiquetas de recursos en el presupuesto para que se apliquen los programas. No todos los estados tienen los recursos, ni las ganas, ni la voluntad política para hacerlo. Ahí digamos que entonces tenemos una legislación que va avanzando, que va progresando. Tú has sido parte de esa transformación, pero tenemos un pendiente entonces en las políticas públicas, ¿no? No todos la entienden igual, o el municipio, o la comunidad X alejada, o no tiene las mismas herramientas. ¿Qué se puede hacer ahí para prevenir la violencia? Porque pues también tenemos otro dato. Hoy te vamos a llenar de muchos datos. No, está bien, me encantan los datos. Tenemos un dato de que hay, en el 2022, de enero a agosto, se cometieron 1.434.000 delitos, que estos sí fueron denunciados, es decir, 100 por hora. Digamos, aquí se hizo una estimación. Y esto aumentó. En el 21 eran 94 delitos por hora, ahora tenemos 100 delitos por hora. Entonces, quiere decir que tenemos, como platicamos al inicio, una cifra que nos va mostrando un aumento sostenido de los delitos. Y a pesar de que tenemos legislaciones, que tenemos una mayor difusión, no se está revirtiendo. ¿Qué hacemos para prevenir? ¿Qué hacemos para ayudarle a las mujeres en ese sentido? Bueno, las acciones que se deben de realizar tienen que ser múltiples, institucionales y de parte de la sociedad civil. Desde el ámbito ejecutivo, tienen que aplicarse realmente para que las leyes funcionen. Tiene que emanar de esas leyes políticas públicas, es decir, tú tienes la parte formal, ahí está establecido en la ley municipal, en el reglamento municipal, en la ley local estatal, en la federal, en la general, determinados estándares que debes de cumplir respecto a la no violencia contra las mujeres, a incluso tipificados diferentes tipos de violencias. Pero para que eso realmente suceda, tiene que haber políticas públicas, programas y acciones para que se haga realidad ese derecho que estás reconociendo. Yo tengo el derecho a que no me violenten, sí, pero ¿cuáles son las acciones que hay para que yo pueda denunciar, para que yo pueda tener procuración de justicia, para que yo pueda prevenir que no me suceda? Y ahí es el problema, porque, por ejemplo, ¿cuántos gobernadores o presidentes municipales conocen hacer planeación con perspectiva de género? Que eso sería lo que solucionara en el caso de las mujeres, frenar la violencia contra las mujeres. Muy pocos, pero de esos pocos los que lo conocen, pocos están dispuestos a etiquetar recursos como se hizo en la Cámara de Diputados desde el 2008. ¿Qué hicieron a nivel federal o qué hicimos a nivel federal? Reformamos la Constitución, creamos leyes nuevas, la ley de acceso a una vida libre de violencia, la de igualdad, otras que tienen que ver con la no discriminación, o sea, varias. ¿Qué se hizo para que se pudieran cumplir estas leyes? Se etiquetó un presupuesto para que 20 instituciones impulsaran la nueva cultura de la igualdad de género a partir de la transversalización de la perspectiva de género. Se etiquetaron en el primer momento 8,000 millones de pesos. Al 2018 había ya de 28,000 millones de pesos. ¿Qué hizo este gobierno cuando llegó? Ah, pues incluyó en ese presupuesto, no lo quitó, incluyó en ese presupuesto todas las becas de todos sus programas prioritarios. Entonces ahora hay como 150,000 millones de pesos, pero no son de igualdad de género. Entonces, ¿qué dificulta eso realmente rendir cuentas? Porque si tú tienes un presupuesto, tienes indicadores para revisar que estás aplicando políticas públicas y programas, tú puedes darle seguimiento. ¿Cuántas acciones hiciste? ¿Cuánto te costaron? ¿Y cuánto cambiaste? ¿Disminuiste la violencia contra las mujeres? Pero si tú haces pones una cortina de humo para que no se sepa cuánto estás gastando, cuánto estás realmente haciendo para frenar la violencia, pues simplemente no vas a poderle dar seguimiento. Y eso ha frenado las organizaciones incluso de mujeres que estaban en los observatorios. Si ustedes revisan, cuando el sexenio pasado, cuando se da toda la promoción para generar una nueva cultura de género, se registraron
cerca de 68 mil organizaciones no gubernamentales que se les daban recursos para darle seguimiento a toda la transparencia de los usos de recursos para prevención del delito, para los niños, mujeres, jóvenes, discapacitados. Ahora no. Hoy se disminuyeron casi a 9 mil nada más las organizaciones y no se les dan recursos. Entonces es todo, una parte es lo legal que hacen los legisladores, el cambio constitucional, otra parte es la política pública que hace el Poder Ejecutivo y luego viene la otra gran rama, la judicial, la de las organizaciones sociales. La judicial, tenemos un instrumento maravilloso que es el nuevo sistema penal acusatorio que aunque no habla específicamente de perspectiva de género, todo el cuerpo de los tres apartados del artículo 20 constitucional van dirigidos a garantizar la perspectiva de género. O sea, y la perspectiva en general, no solo de género, la perspectiva para garantizar los derechos de las minorías. Oiga, doctora, y bueno, nosotros acá tenemos otros datos, ¿verdad? Y seguimos con los datos. Durante 2022 se registró un repunte y un aumento en delitos como robo a transporte público, el robo a mano armada, y se tiene un registro de 85 personas asesinadas en este país diariamente. ¿De qué manera afecta pues el ejercicio de los derechos humanos y también el ejercicio de la democracia que esté esta ola de inseguridad en el país? No, bueno, pues afecta muchísimo. La democracia se ve afectada y, digamos, la calidad de la democracia es la más afectada en términos de la relación que tienen los gobernantes con los gobernados. A ver, ¿cuál es el? Cuando se da un pluralismo político en la representación del presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales, se complica mucho la relación de coordinación cuando el presidente de la República se la pasa confrontándose con todos los gobernantes o los legisladores o con los jueces, magistrados, como vemos que está pasando en esta administración. Entonces, esa coordinación, que además hay una ley de coordinación para varios asuntos, no solamente el de la seguridad pública, también para el uso de los recursos públicos, para todo. Cuando no funciona, es cuando se disparan los delitos, porque no hay coordinación, pero más allá. No hay objetivos, no hay metas. Este gobierno impulsó la concentración de la policía en los militares, por ejemplo. Y aunque vimos una Guardia Nacional que supuestamente estaba dirigida por civiles, cuando se revisó a fondo, se descubrió que el 80% eran militares. Los militares no están preparados para prevenir el delito, ni para procurar seguridad, ni respetar. O sea, los militares tenían funciones específicas y cuando les concentran a ellos las funciones, si ustedes se dan cuenta, los delitos de mayor impacto se disparan. No porque ellos los cometan, sino porque los cuerpos policíacos estatales que venían preparándose desde hace 3 sexenios para acá, pues fueron desechados. La mayoría de esas personas las corrieron. La mayoría de esas personas las acusaban de corrupción sin tener pruebas y entonces se sustituyó por este grupo de la Guardia Nacional y ya empezaron a aprender, pero en lo que empiezan a aprender y no hay coordinación y ahora que ya el gobierno tiene pues la mayoría de los estados de la República, están en un proceso de aprendizaje también de lo que es la administración pública y eso es lo que nos ha afectado en esta coyuntura, pero el problema mayor no es ese. El problema mayor es que no hay una política pública de Estado para frenar la violencia y garantizar la seguridad a los ciudadanos. El origen del poder político es la garantía de la seguridad y la no violencia a los ciudadanos. Lo dicen las teorías desde hace 200 años. O sea, el origen de que yo decida darle un poco de mi libertad al colectivo de una sociedad para que alguien gobierne, era ese, que me garantizara mi vida, la vida de mi familia, todo, ¿no? Y en términos teóricos, científicos, como académica, ya te preguntamos como legisladora, te vamos a preguntar como científica, social. ¿Tú crees que hay un Estado fallido? Porque hay teorías sobre el Estado fallido, hay análisis de Estados fallidos en África, etcétera, en Asia. Sabemos que en muchas partes, muchas regiones del país no hay control y hay otro tipo de poderes fácticos, ¿no? Como se dice. ¿Tú crees que en México estamos en un Estado fallido? Todavía no a nivel federal podemos decir que hay un Estado fallido, pero sí hay regiones que son lugares que podrían denominarse como regiones pues, de gobiernos fallidos. Por ejemplo, te voy a decir, algunos estados de la República, municipios completos que han tenido que ser desalojados por los pobladores, o sea, el desplazamiento de miles de personas, eso es, te implica, claro. Lamentable caso de Guerrero, ¿no?, que tuvimos de nuestro alcalde. Bueno, que mataran al alcalde y otras 20 personas más,
eso se habla de un municipio pues fallido, un municipio con un gobierno que no puede controlar, que no tiene posibilidades de poner orden, de controlar al crimen organizado, y que más bien el crimen organizado controla zonas. Y sí hay también rubros en los que el crimen organizado opera placenteramente. Por ejemplo, en el control de venta de algunos productos en algunas zonas, todo el mundo lo sabemos. Guerrero es el más significativo, sí, pero no es el único. No. O sea, hay reportajes internacionales de organizaciones que se dedican a darle seguimiento a lo que está pasando con el crimen organizado. Pero fíjate, yo quiero hablar de eso precisamente. El asunto es que no es el único país que ha sufrido esta situación, sino tenemos varios países en el mundo, en la historia, pues de la situación de la violencia y la inseguridad, y que tienen buenas experiencias para responder a esto. En prevención del delito, okay, y en disminución y en freno al crecimiento de el control del crimen organizado. Por ejemplo, Palermo, Johannesburgo, okay, la propia ciudad de Nueva York. Esas son tres experiencias diferentes que combinadas aquí las han hecho. Por ejemplo, en Ciudad Juárez se hizo en algún momento y han dado resultados. En Iztapalapa se hizo. Uh-huh. Yo cuando fui jefa delegacional apliqué también parte del programa de Palermo, bueno, todo el programa de Palermo, okay, y nos dio buenos resultados. A ver si ya nos platican. Claro. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo de este segmento. No se lo pierdan, porque, doctora, le quiero preguntar acerca de la impunidad, porque parece que en este país la inseguridad y la impunidad van de la mano. Así que quédense aquí con nosotros, compartan este programa y regresamos para que nos platique sobre la impunidad. No olvides que en Facebook nos puedes encontrar como Revolución Democrática 2.0. Síguenos y dale like a la página. También encontrarás transmisiones en vivo y programas pasados. Recuerda que en Instagram aparecemos como Revocrática 2.0. Síguenos y encuentra contenido en tiempo real, además del detrás de cámaras. Revolución Democrática 2.0, el canal de la democracia. Ruth, nos platicaba sobre el protocolo de Palermo, que tiene que ver sobre la prevención del delito y que tú lo implementaste cuando fuiste jefa de delegacional en Venustiano Carranza. Platícanos. Sí, mira, todo sucedió porque cuando estábamos en campaña, necesitábamos nosotros proponerle a los ciudadanos en Iztapalapa, estábamos en campaña precisamente en esa que casi perdíamos con el PAN. El PRD estaba pues avanzando construir una campaña novedosa y todo, pero nos venían pisando los talones. Entonces, el discurso de René Arce en ese tiempo era precisamente la prevención del delito. Okay. Entonces, en la campaña, él se la pasaba hablando de este programa de Palermo, todas las manifestaciones, y pues yo me lo aprendí de memoria. O sea, yo oía lo que decía y decía, no, que a todos los de las unidades habitacionales vamos a hacer estas y estas acciones, ¿no? Y cuando él llegó a la delegación como jefe delegacional, yo era diputada local. Okay. Entonces, muchas de las cosas que yo pedía estaban relacionadas con este programa, pero no es lo mismo que tú seas legislador y que hagas gestión, porque en México la costumbre de la gente es que tú le hagas gestión, no solamente que vayas a alzar la mano para votar leyes. Y entonces, cuando el siguiente periodo me toca ser jefa delegacional, copié textual el programa que había hecho René, o sea, en Iztapalapa, pero aparte lo mejoré. Claro, que ya habías visto. Sí, yo había visto todo, pero aparte yo tenía una ventaja. O sea, yo me pude coordinar con el gobierno, fíjate, paradójicamente con el gobierno que encabezaba el PRD en ese tiempo, recordarán quién era, no voy a nombrar quién estaba ahí. Me coordiné con el gobierno de la Ciudad de México, que había llegado por PRD, y con el gobierno federal, que era del PAN, y que estaban peleadísimos ellos. Pero yo hice una coordinación. Y fíjate lo que hice. O sea, te voy a decir acciones muy concretas. Convoqué a los sectores empresarial, educativo, religioso, todas las religiones, todo lo que fuera religioso, y al sector ciudadano, okay, a hacer reuniones mensuales de evaluación. Okay. Y cada día miércoles nos sentábamos en el escritorio, la Policía Federal, yo tenía dos... Ahorita les voy a decir cuál era la clave de que yo hubiera tenido éxito en eso. Tenía dos cuerpos de seguridad de esos de excelencia que empezaron a surgir en ese tiempo, que les pagaban más estos policías. Y aparte la policía que teníamos normal. Ahí agarramos a la Mataviejitas en esa etapa, me tocó a mí. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Que yo le peleé al gobierno que me dejara el mando de la policía. He sido la única gobernante local que he tenido el mando policíaco.
Entonces yo me coordinaba con toda la policía federal, estatal, local y con los funcionarios públicos para que el programa de Palermo, que es preventivo, significa que tú no dejes que ningún espacio territorial sea tomado por la delincuencia. Okay. Y entonces era luminarias, baches, topes, poda de árboles, parques, ¿no? Todo lo que implicara obra. Mercados. Entonces teníamos al director de obras, al director de desarrollo social, cualquier cosa que nos decían los policías, es que aquí no hay luz, inmediatamente íbamos a arreglar la lámpara. Es que aquí falta un puente peatonal, íbamos y poníamos un puente peatonal. Pero aparte la diferencia, se disminuyó mucho el delito contra las mujeres. Contraté cuando fui jefa delegacional 3,000 mujeres eventuales. ¿Sabes por qué? La perspectiva de género, la prevención. Yo no sabía de la perspectiva de género en ese momento. Yo sabía que las mujeres habían andado conmigo en toda la campaña y teníamos que incluirlas. Pero eso era multiplicador, porque las mujeres, ¿para qué las contratábamos? Para que le dieran seguimiento al programa de prevención del delito. Okay. Ellas iban a las escuelas primarias, a las secundarias, a las prepas, a ayudarles a los niños a que cruzaran, a hacer pláticas con los padres de familia contra las adicciones, a todo lo que era prevención y acercamiento. Ah, no, sí. Perspectiva de género. No. Y eso resultó, la colonia de donde, pues, obviamente contraté más, eran de las que más participaban, era donde yo vivía, en el Arenal, disminuyó el 68% de delitos. Wow. Ahí. ¿Por qué? Porque wow. La gente no tenía recursos. Muchas veces incluso asaltaban los camiones que llevaban la sopa para la comida. Sí. O sea, disminuyó. Entonces, estas sinergias las produjimos a partir de identificar 27 puntos centrales para operar. Dividimos a la delegación en 27 centros. Okay. Y cada miércoles iba a platicar con los vecinos, a hacer labores sociales ahí. Okay. Con todas las señoras que trabajaban con nosotros y los policías. Entonces, los policías tenían acercamiento con los ciudadanos, tenían... Nada más una duda. ¿Cuál era tu indicativo? O sea, ahora estoy diciendo así, por curiosidad. Sí, eran las encuestas federales, las estatales. ¿Tú siendo jefa de la policía? Porque los policías... ¿Cómo te decían? Bueno, yo... ¿Andrómeda o no, te decía...? Plata. Plata. El mío era plata. Ok. Ya viene plata, ya llegó plata. Okay. Era plata. Eso era solo curiosidad. Sí, ve. Bueno, pero bien que se lo sabe. Regresando al tema de la impunidad, ¿cuáles son las causas que detectas de la impunidad? Ah, bueno. Y pues ya entrándole también a qué onda, qué vamos Muy a hacer. Muy interesante ahí. ¿Quién participaba de manera central en nuestras mesas? Era el fiscal. El fiscal de delitos, o sea, el fiscal que recibía todas las denuncias de delitos. Entonces, nosotros hicimos sinergia con el nivel federal, estatal y nosotros, pero también con el Poder Judicial. Entonces, el fiscal trabajaba de mano con nosotros. Se cometía un delito, detenían a una persona, encontrábamos a una persona, por cierto, en algún momento murió una persona de hija de una persona muy famosa, no voy a decir el nombre porque le tengo mucha estimación a esa persona, en una colonia... Pues que no debería estar esa persona, ¿no? Y inmediatamente el fiscal, así de que, oye, pues a la 1 de la mañana encontramos a esta joven aquí, allá, hay que ir a ver. Inmediatamente se operaba junto con el fiscal, ¿no? Oye, que hubo un choque en tal parte y el fiscal estaba atento. Lamentablemente, años después, el fiscal fue asaltado en Gustavo Madero, le dieron un balazo en la cabeza. Y yo digo que fue precisamente por su trabajo. Creo que era una persona muy honesta. Y esa es la parte de la honestidad, de la impunidad, cómo lo combates con fiscales, con jueces comprometidos, que sean independientes, que sean pues honestos y que les apasione su trabajo por defender y por procurar justicia, ¿no? Este fiscal era excepcional. Entonces, el Miguel Aguilar se llamaba. Era una persona que hizo sinergia y que pudimos reducir los delitos precisamente por el trabajo que también él hacía. O sea, ahí el Poder Judicial es fundamental. No, por principio de cuenta, saben que en México no se denuncian los delitos, pero no se denuncian porque a veces si los denuncias te va peor. O sea, eso me pasó a mí, me asaltaron y denuncié y me fue peor. O sea, ya regresaron los delincuentes a mi casa y tuve que salirme, ¿no? Tuve que salir a esconderme un año de mi casa. O sea, ¿por qué? Porque me llegaron a amenazar. O sea, me lo dijeron muy claro. Si denuncias, nos vamos a enterar y vamos a regresar. Y entonces el resto de los ciudadanos... Yo era diputada cuando me pasó eso. El resto de los ciudadanos, ¿qué les puede pasar? Si yo era representante popular y me ha pasado eso, cualquier persona está expuesta. Entonces es el problema de... Claro, y también hay una colusión a veces entre
autoridades y delincuentes. No, no, a veces. Siempre que se incrementa el delito, hay una colusión con las autoridades. ¿Por qué? Porque hay corrupción en los cuerpos policíacos, hay intimidación, a veces incluso están amenazados. O sea, hay varios factores que influyen para que haya también impunidad, ¿no? Y entonces ahí entra o puede entrar la parte de, digamos, si las instituciones están coludidas con la delincuencia, entran las voces ciudadanas, ¿no? Entran las organizaciones de la sociedad, entran los académicos, las académicas, pues para sacudir un poco, porque institucionalmente vemos que de pronto se queda estancado todo, ¿no? Es que tú no puedes dejar la reunión en secreto, como la hacíamos nosotros a los miércoles, tenía que ser pública cada mes. Entonces llegaban los policías y decían, en tal colonia ya disminuimos el robo de vehículos. Y se paraba una señora y decía, no es cierto. No fueron tres, fueron cinco, ¿no? Las señoras tenían clarísimo. Nosotros usábamos las estadísticas del gobierno federal y las estatales para medirnos, para ver si de veras estábamos disminuyendo los delitos. Me da risa porque un día andaba yo en campaña y yo dije eso, dije, disminuimos los delitos tal, e incluso me felicitó el jefe de gobierno de ese tiempo como la mejor jefa aleacional. Y entonces dijo, alguien que daba seguimiento dijo, pues vamos a ver si esto no es una mentira, demuéstrenoslos. Y entonces me puse a buscar en la prensa, pues cuando ya habían dicho eso, y lo encontré la declaración, y le dije, aquí está, y dijeron, no, sí, Ruth Zabaleta dijo la verdad. Yo dije, increíble, ¿no? Pero es que todo mundo te da seguimiento y hay que rendir cuentas, y estos ciudadanos estaban alertas viendo si verdaderamente los policías estaban cumpliendo con lo que decían, ¿no? Y también esto, para hablar de seguridad pública, pues es importante hablar de la prevención del delito. Ahora, aquí producción nos pasó que tú hiciste un estudio sobre prevención del delito y pues a ver, cuéntanos. Sí, qué mira, encontraste. Después yo fui directora de prevención del delito en la Secretaría de Gobernación, y lo que hicimos ahí fueron diagnósticos de cómo estaban todos los estados. Bueno, realmente no lo hice yo, los hacían los gobiernos y a partir de eso se hacían los análisis. Pero yo hice una propuesta, o sea, me tocó revisar todo el plan de trabajo de la dirección y hice una propuesta de cómo se tenía que trabajar la prevención del delito. Desde rescatar todo el ámbito de las, por ejemplo, los parques públicos. Los parques públicos no deben de ser usados por los delincuentes, deben de ser usados por, ¿cómo puedes hacer que los usen las familias? Ah, pues que esté iluminado, que tenga proyectos que incorporen a los ciudadanos, que todo eso lo escribí. Y bueno, pues se los he intentado mandar a los presidentes municipales, a los gobernadores, se los mando. Si ellos lo utilizan, pues allá ellos, ¿no? Bien. Si no lo utilizan. Pero eso es después de haber revisado todo lo que hicimos en la delegación y que nos dio resultados, y luego la experiencia de la Secretaría de Gobernación y haber sido legisladora y tener las evaluaciones y seguir dando pues atención a toda la parte que se informa a nivel internacional y regional sobre la violencia, pues me da una idea de qué cosas pienso que podrían resultar, ¿no? Entonces, planteé a varios compañeros incluso del partido, del PRD, se los he enviado, y muchas cosas aquí en la Ciudad de México se reprodujeron al parejo que se hizo en Venustiano Carranza. De hecho, el equipo con el que yo trabajé en Venustiano Carranza sigue gobernando y sigue teniendo muy buenos resultados en prevención del delito y disminución de la violencia. Ruth, yo te quiero preguntar, PRONAPRED fue del gobierno anterior, fue un programa nacional que pues creo que fue muy exitoso. Como todo programa público, pudo haber tenido mejoras, ¿no? Pero con lo que tú nos has contado, con las experiencias de este gobierno que va pues reinventando, toma tiempo, ¿no? Que la prevención vaya dando resultados, toma tiempo que vaya, la gente vaya capacitándose, que haya una coordinación interinstitucional. Y para eso las organizaciones de la sociedad civil, las mujeres organizadas, las voces de los ciudadanos, de los vecinos, de las académicas, es importante para pues que no haya estos altos y bajos, estas ausencias y presencias, porque pues puede llegar una excelente funcionaria como tú y dar un gran cambio, pero pues ya no está y se olvida, ¿no? O se deja. ¿Tú qué recomendarías para que la prevención, la seguridad y la prevención pueda pues ser parte de nuestra vida cotidiana? Y también los partidos políticos
mantenerla, ¿no? Las buenas prácticas. Bueno, yo creo que en el caso de las mujeres, sí han impulsado mucho la prevención, en el caso de las organizaciones de las mujeres. De hecho, las mujeres son las que más han avanzado. Si tú te das cuenta, más allá del territorio, las mujeres, por ejemplo, en algunos municipios implementan el botón morado, el botón rojo, el colectivo de grupos. No ha sido suficiente para frenar la violencia porque esto tiene que ser una política de Estado. O sea, las organizaciones sociales hacen sinergia, pero no pueden sustituir la función del gobierno. Claro. Entonces, estas organizaciones sociales, que no se den por vencidas. El problema es que el gobierno no está impulsando el trabajo de las organizaciones sociales. Antes había recursos, hoy no, pero creo que las organizaciones sociales tienen una función muy importante. Por ejemplo, en la cuestión de las desapariciones, los desplazados, la migración, por eso los están matando. Ese es el gran problema. O sea, este sexenio es cuando más dirigentes de ese tipo, dirigentes de medio ambiente, dirigentes en las comunidades indígenas, los han estado asesinando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer más bien todos los demás, los partidos políticos y todos los ciudadanos? Visibilizarlo, no dejarlo en el olvido. ¿Qué es lo que hace que se atienda a un feminicidio en particular? Que las personas, los ciudadanos en general, se interesan por ese tema y empiezan a multiplicar esa información. Multipliquemos la información del trabajo que hacen las organizaciones y esta perspectiva de que puedan prevenir el delito a partir de su participación. Y es lo que dice Julie, de la impunidad, ¿no? Que sí, no. Claro. Y bueno, y en este sentido, ya que estamos hablando de las mujeres, ¿qué hacer para erradicar la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Que vivimos actualmente? Mira, primero, tenemos que seguir organizadas, tenemos que seguir unidas. Las mujeres, a pesar de todas las diferencias que tenemos, estamos unidas. Si tú te das cuenta, cuando el día, en el 2018, marzo del 2018, no, del 2019, las mujeres salieron a la calle y pintaron de morado todo el zócalo, todo el entorno, precisamente fue por una respuesta que se tuvo de la violencia que estaba viviendo y el discurso del gobierno. O sea, recuerda que en esa marcha salieron abuelas, madres, hijas, nietas. Esa unidad no la debemos de romper. Nosotras no necesitamos estar unidas cotidianamente y todos los días. Necesitamos responder activamente cuando se requiera. No estamos obligadas a estar todo el tiempo reaccionando porque no tenemos recursos para eso, pero cuando se requiere, sigamos haciendo lo que hacemos. Sigamos visibilizando, denunciando, reclamando. Esa es una forma, pero no solamente en el ámbito federal, sino hacerlo como ha estado sucediendo en todos los niveles, en el nivel municipal, pero por otra parte también seguir impulsando las reuniones de mujeres con capacitación, mujeres que ya conocen qué es la igualdad de género, cómo se puede impulsar la no discriminación, cómo frenar la violencia, que sigamos compartiendo nuestra experiencia con los grupos de mujeres y se pueda multiplicar este discurso. ¿Y qué papel juega el feminismo como una corriente ideológica política pues para frenar toda esta ola de violencia que vivimos? Un papel muy importante. Sin la corriente del feminismo, sin las feministas, no se hubieran logrado los cambios. La punta de lanza siempre en todas las coyunturas mundiales, desde hace siglos, ha sido el pensamiento feminista. Las feministas en el país, aunque no se identifican como tal quizás masivamente, los grupos rojos sí identificamos quienes han impulsado cambios constitucionales para la paridad, cambios para la igualdad, presupuestos de perspectiva de género. Es una élite y está ahí, o sea, está en el legislativo, están las organizaciones de mujeres, acabamos de tener una, en los partidos, acabamos de tener una reunión de mujeres en plural y llegaron de todos los partidos, llegaron de todas las organizaciones, ¿por qué? Todas identifican, dicen, no, estamos luchando por cambiar la constitución, cambiar las normas, pero sobre todo cambiar la cultura. Entonces hay una identidad, o sea, ahí están. Y a mí me da mucho gusto. O sea, sinceramente me siento parte de esa élite de feministas. Sí, claro, hemos avanzado, pero aún falta mucho, ¿no? Mucho, mucho, pero no nos hemos dado por vencidas. Pues, Ruth, es súper interesante lo que nos platicas. Yo te escucho con mucha atención y aparte del toque feminista que le das, a mí me interesa mucho el tema de la prevención como tal. O sea, en general, sé que el problema de la inseguridad y la violencia contra las mujeres es lo que nos debería preocupar a todos en estos momentos. Pero también quienes nos escuchan y nos ven, pues hay regidores, regidoras, hay diputados del partido, etc. ¿Tú qué les podrías recomendar en su, digamos, un ABC de prevención del delito? Pues que primero que sus normas las revisen, todos sus reglamentos, que tengan la perspectiva de género y la perspectiva en general para frenar la violencia. Okay.
O sea, eso es fundamental. Las mujeres son el pivote para poder garantizar una mayor seguridad, porque las mujeres regularmente son las que se ocupan más de los niños en la casa o en la escuela. O en, okay. Entonces, tener de aliadas a las mujeres es muy importante. Segundo lugar, promocionar políticas públicas que, donde incluyan la perspectiva de género y la perspectiva de la defensa de los derechos humanos en general. Uh-huh. Porque no solamente somos las mujeres, aquí quiero aclarar algo, si las mujeres hemos avanzado ha sido también porque hemos tenido aliados a muchos hombres, a miles de hombres que están convencidos de nuestro discurso, de nuestra demanda, de nuestros derechos, y nos han apoyado. Entonces creo que los presidentes municipales, los gobernadores, tienen que poner atención en eso, cómo garantizan los derechos humanos en general, la no discriminación y tener de aliadas a las mujeres. Y luego la otra es implementar acciones que sean transversales, acciones que les permita garantizar, por ejemplo, una mejor vida para las personas con discapacidad, una uh-huh. mejor vida para los niños, los jóvenes, y ahí va incluido lo de las mujeres. O sea, en realidad puede ser una política transversal la que se aplique. Acciones muy sencillas, mira, te voy a decir, por ejemplo, un presidente municipal llega, o mujer o hombre, llega a la presidencia municipal y se da cuenta que no hay una guardería, o que las mujeres ganan menos en el mismo cargo que los hombres, que las mujeres necesitan un horario especial porque tienen a sus hijos, a sus bebés, que necesitan un lugar en donde puedan amamantar, y lo hace, son acciones que no cuestan mucho. Uh-huh. Son acciones que están dentro de las funciones de él, y eso es perspectiva de género, por ejemplo. Y ya le está mejorando la condición a toda la familia. Si yo llego y veo que no hay dónde guardar a los niños que quitó este gobierno las estancias infantiles, uh-huh. pues entonces yo implemento algo que sustituya ese déficit y entonces impulsar a las mujeres. Para no dar marcha atrás a los derechos. O sea, acciones, buenas prácticas de acciones de perspectiva de género, pocas, pero son muy buenas irlas implementando. Pues Ruth, se nos ha acabado el tiempo, estamos aquí bien entretenidos con la plática, pero algo más que desees agregar, alguna conclusión, algún comentario. No, bueno, que nosotros, pues siempre no solamente es importante la cuestión de la perspectiva de género, sino también la perspectiva de la mentalidad hacia dónde vamos. O sea, la izquierda uh-huh. siempre se ha distinguido por ser punta de lanza en la lucha por los derechos de las minorías, la garantía de los derechos humanos y sobre todo la garantía de los derechos de las mujeres. O sea, yo sé que el programa no es para hacerle promoción a ningún partido, pero el PRD fue punta de lanza en la Ciudad de México cuando gobernó para garantizar los derechos de las mujeres en términos del matrimonio, del divorcio, para las minorías en términos de los matrimonios igualitarios, uh-huh. Para la despenalización del aborto. Toda esta agenda progresista proviene regularmente, generalmente, de la izquierda. Entonces, la izquierda ha sido fundamental en este cambio que se debe de dar de, pues, promover la prevención del delito, promover la garantía de los derechos humanos de todas las personas y en particular pues generar estas sinergias de trabajo. Oye, Ruth, y me hiciste recordar que justamente han sido gobiernos de izquierda quienes han dado la lucha y han sido ejemplos de buenas prácticas en materia de combate a la inseguridad. Pero está el caso izquierda. De tu gobierno, está el caso de Nezahualcóyotl, y podríamos citar muchos más, ¿no? E incluso Iztapalapa que nos mencionabas. Entonces, pues bueno, César, no sé si quieres agregar algo más. Pues estuvo muy bien esta plática, Ruth. Gracias por acompañarnos. Bienvenida y va a ser un placer volver a tener por acá. No, muchas gracias por tu tiempo, por tus comentarios. Y pues así nos despedimos. Les invitamos a que compartan este programa. Recuerden que estas charlas pues las preparamos especialmente para ustedes, para que nos informemos, nos formemos nuestro criterio. Así que compártanlo y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, César. Gracias.